Good morning. Today is our talk number 50. The series of our talks I conducted sometimes in Spanish. Today is going to be an art talk in Spanish with an iconic, an amazing woman photographer, Dora Franco. Nuestra conversación va a ser en español hoy en nuestra charla número 50 de nuestra galería online, The Art Design Project. Es imposible para mí describir en palabras la profunda admiración que siento siempre por las mujeres que de alguna manera se abren camino en la vida en profesiones que de alguna manera fueron dirigidas hacia hombres. Y ese es el tema de la fotografía. Cómo una maniquí o una modelo se vuelve en una estupenda fotógrafa, cómo puede ver detrás y enfrente de las cámaras la belleza de las personas. En el día de hoy vamos a entrevistar desde el West Coast a Dora Franco, un ícono en Colombia y en muchas partes del mundo. Vamos a recorrer su carrera y vamos a presentar por primera vez la obra que va a estar dispuesta a la venta en ediciones limitadas a través de nuestra galería de Art Design Project y de nuestras páginas web como First Steps, RC y Arsper en París. La carrera de Dora es una carrera inmensa y vamos a poder hablar de ella. Primero, vamos a conectarnos con Dora para poder empezar esta charla y vamos a hablar de muchas cosas que ha atravesado esta maravillosa mujer en la historia de su vida. O sea, veo mucha gente uniéndose. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dora. Hola, Juan Carlos. Buenos días. Gracias por esta invitación tan maravillosa. Es para mí una maravilla y un honor poder hablar contigo, usar esta plataforma para apoyar tu trabajo, que es significativo y de alguna manera histórico. Es horrible hablar de historia, pero eres un ícono en el mundo. Un ícono para muchos. Aquí vemos a grandes fotógrafos como Mauricio Vélez, curadores y arquitectos famosísimos haciendo parte de verte y apoyarte en este maravilloso intento de recuperar tu trabajo artístico y no solamente de moda para ponerlo hacia el mundo y poderlo tener en grandes colecciones. Dora, ¿cómo empieza esto? Porque ¿cómo empieza una niña hermosa, exótica, a ser esta musa, este ícono, esta modelo reconocida en el mundo? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo empieza? Porque a mí no me pasó. Pero tú eres igual de hermoso, mi vida. Eso es lo que estaba buscando hoy. Maravilloso, gracias. ¿Cómo empiezas? ¿Dónde naciste? ¿Cómo funcionó tu vida al principio? Bueno, nací en Medellín, Colombia, una familia espectacular. Mi padre y mi madre fueron una gente muy, muy especial. Fuimos 7 hermanos. Luego fuimos a vivir a los Llanos Orientales, donde básicamente me quedo en un lugar que tiene en mis memorias el corazón más grande. Es el lugar más mágico y más maravilloso que tú puedas conocer en la vida. Allí crecí, pero a la vez, mientras crecía, mi familia estaba en el área de San Martín Meta, donde tengo grandes amigos todavía en la vida. Pues yo también estudiaba en colegio, estudiaba en Medellín, en el Colegio del Sagrado Corazón. Luego nosotros salimos de los Llanos hacia Bogotá con la finalidad de educarnos. Mi hermano Guillermo, mi hermana Goyo y yo, pues empezamos a asistir a la Universidad de los Andes, donde tengo gratísimos recuerdos de, por ejemplo, el maestro Edgar Negret, que fue mi maestro por mucho tiempo.
Marta Traba, Roda, y allí se me empezó como a abrir la mente y el corazón hacia el arte, el amor hacia el arte grandísimo. También allí tuve la oportunidad de empezar a modelar y Y ahí después, paramos, ahí perdón. paramos. Tú empiezas a modelar y ¿quién es la primera persona que te dice, modela para mí? Bueno, en la Universidad de los Andes yo estaba vinculada con todos los artistas de esa época, como eran Enrique Grau, Julio Castillo, como te mencioné anteriormente, Edgar Negret, y ellos también enseñaban en la Escuela de Bellas Artes de Santa Clara, en el Convento de Santa Clara, que en esa época era una escuela de arte. Y ellos estuvieron necesitando, especialmente Grau y Castillo, y en esa época también estaba vinculado Obregón, necesitando una modelo para posar desnuda. Y yo me ofrecí a modelar para ellos en esa escuela. No, Ahí sí. se me, ahí se empezaron a, ahí se empezó como a gestar en mí esta historia. Este amor por el desnudo, de poder utilizar mi cuerpo como instrumento de arte, como lo he utilizado siempre. Allí empezaron a pintarme todos estos grandes artistas. Después empecé a posar para fotógrafos fabulosos como. Pero antes nos estamos, no quiero ir tan rápido porque quiero disfrutar de esta conversación y de estas fotos que hemos podido recuperar, maravillosas tuyas, antes de mostrarle a todo el mundo el trabajo que vamos a tener tuyo para la venta, que son ediciones limitadas de 10 fotografías en varios tamaños y que estamos lanzando de manera no exclusiva, porque quiero que todo el mundo pueda representar tu obra y venderla. Nosotros somos una galería libre. Entonces, esta foto, por ejemplo, que es algo, wow, ¿quién toma esta foto? Esta foto es maravillosa, es icónica además, porque fue hecha también por mi maestra de fotografía, que fue Patricia Uribe. Claro, A mí hombre. el mundo de la fotografía como fotógrafo, esa llavecita mágica que me abrió la mente con este arte maravilloso, fueron Hernán Díaz y Patricia Uribe, realmente los que me tiraron a esa piscina, ¿me entiendes? Esta foto es de Patricia, yo era modelo de Patricia también en esa época. Es una maravilla ver esta fotografía de esta gran artista colombiana cómo detrás de una cristal puede enfrentar de alguna manera y demostrar toda esta belleza e inocencia al mismo tiempo en los años 60. Sí. No, esto fue después de los 70. De los 70, maravilloso. Sí. Es maravillosa. Esta es otra maravillosa imagen que hemos logrado recuperar. Hemos buceado por todas partes tus imágenes y mira esta, por ejemplo, ¿qué es esto? Esta es en la misma época que yo era modelo para Patricia Uribe, es otra de sus fotos. Patricia es una fotógrafa un poco desconocida para Colombia. Porque ella se ha guardado su colección de fotos y se ha guardado a ella misma sin publicitarse mucho, sin mostrarse mucho. Pero para mí es una de las grandes fotógrafas de moda y belleza que ha tenido Colombia. Qué maravilla, qué maravilla. Veamos esta otra foto fantástica, esta viuda negra de alguna manera, ¿no? También es una foto de Patricia, que es absolutamente Sin espectacular. saberlo, las estoy pasando juntas, ¿eh? Porque me Sí. parecen absolutamente románticas, tienen un misterio muy inocente al mismo tiempo, ¿no? De tomar tu belleza y además tu participar en esta creación, porque yo no creo que tú te parabas nada más ahí y te tomaban las fotos. Tú participabas en todo esto, ¿no? Claro, teníamos, para esa época teníamos un equipo
absolutamente increíble en que nos juntábamos a hacer estas fotografías. Yo buscaba vestuarios, ella también, buscábamos ambientes. Por ejemplo, estas fotos que estás pasando en este momento son hechas en la hacienda Ticha, que es la hacienda de la familia antiquísima, de la familia de Patricia, que ella heredó esta hacienda. Y allí nos reuníamos porque era un escenario magnífico, para súper estético y súper hermoso. Y además escondido, porque una mujer, es reconocido en Colombia que fuiste la primera mujer que se destapó en Colombia, participando de estas, no solamente de la carrera de Patricia, pero también siendo fotografiada por este maravilloso artista colombiano que es Hernán Díaz también. Sí, esta fotografía que estamos viendo ahí, que es una foto en un bus, bueno, tiene una anécdota larguísima, pero La quiero oír toda. esta foto fue hecha por un fotógrafo que se llama Stefan Rieder. Nosotros decidimos hacer la foto en un bus que estaba tirado por allá en unos laches. Las personas que están posando ahí, uno de ellos es mi hermano Guillermo Franco. Mientras hacíamos la foto, se fue a remodelar, se fue congestionando de gente alrededor, y después casi no podemos salir de ahí. Es muy ¿Quiénes anecdótica eran las la otras foto. personas que estaban en la foto? En la foto también está un gran amigo nuestro de toda la vida, que fue Alfonso Villegas, el papá de Teita Villegas y de toda la Maravilloso. familia Villegas, es otro de los modelos que está en la foto. Y el propósito de esta interacción entre estos caballeros bogotanos, tú teniendo un niño, un bebé, ¿cuál era de alguna manera el mensaje que quería dar este artista? Porque es algo muy, muy contemporáneo para su época. Sí, muy contemporáneo. Bueno, yo descubrí que mostrar mi cuerpo, yo descubrí muy tempranamente, a través de mis contactos con el arte, que mostrar mi cuerpo era una forma de actuar, una forma de transcribir cosas, y de crear arte. Y siempre, siempre, aún hoy en día, estoy utilizando mi cuerpo como mensajero del arte. Lo que pasa es que para esa época en Colombia, pues estas eran unas fotos muy escandalosas, muy escandalosas. Claro. Y te reúnes siempre, te vemos aquí reunido en este grupo de intelectuales. ¿Quiénes eran? Bueno, este señor de las gafas con que está conversando, uno de los grandes amores de mi vida, que fue Eugenio Tuchenko, el poeta ruso, que se supone que ha sido uno de los poetas más importantes de las últimas épocas en el mundo. Este señor era un periodista que se llamaba Yader Giraldo. Desafortunadamente, ambos ya murieron. Pero Yo dejan un legado maravilloso, porque cuando tú conoces este gran poeta que va a Colombia, ¿correcto? Sí. Se desarrolla esta historia de amor eterna de esta persona que decide escribir un libro que se llama Dora Franco, que ha sido traducido en muchísimos idiomas, español, ruso, inglés, que es absolutamente fantástico porque es un libro de poesía al amor, ¿ok? Y ustedes se conocen, aquí vemos la portada del libro, pero tal vez una de las fotos más maravillosas para mí es esta. Están ustedes en pleno momento de romance. Sí, ¿Dónde bueno, sucede esta foto? ese romance con Eugenio Tuchenko fue un romance que duró toda la vida, hasta el momento en que él murió. La última vez que yo estuve con él en Moscú fue hace 3 años, 3 años y medio, invitados ambos por la cadena 1 de Moscú. Y
Pues el amor y el respeto y el cariño gigantesco que siempre nos tuvimos los dos seguía ahí palpable, ¿no? Y eso fue a través de toda nuestra vida, fue una relación que estaba por épocas. Sí. Es maravilloso porque Volvíamos. algunos de ustedes pueden encontrar en YouTube esta entrada triunfal de Dora a este escenario en Moscú, en donde se encuentran después de muchísimos años para celebrar el lanzamiento de este libro de poesías de este gran artista Kuchenko, que hace sobre su amor, que es Dora Franco. Termina siendo tú hasta amiga de su actual esposa. Sí. Pero es maravilloso señalar esto, no todo el mundo tiene un libro de amor hecho por un candidato a Nobel como Kuchenko. Y aparte de eso, no todo el mundo actúa en una película de Fellini. O sea, Pues mira, yo conocí a Federico Fellini, yo estaba viviendo en San Francisco en los años en 1969. Conocí a Fellini porque yo estaba haciendo una película allí con el gran director Steven Arnold. La película se llamó Luminous Procurios. Esa fue la oportunidad en que vino Fellini a San Francisco. Él estaba tratando de hacer un documental en los Estados Unidos, un documental que desafortunadamente nunca se dio a luz, pero en el que trabajamos bastante, hicimos tomas en San Francisco, hicimos tomas en Roma. Esta mujer que me acompaña en la foto es Julieta Martina, que fue gran amiga mía. una grandísima artista. Y con la que compartíamos también en el documental que estábamos haciendo con Pedro. Y toda esta información es validada y gracias a Dios está en Google, que es gratis y es fantástico poder educarse en Google. Pero volviendo antes de que llegues a San Francisco, empiezas a ser de alguna manera una musa para este grandísimo fotógrafo que igual que Patricia Díaz Hernán, ¿ok? Te toma tal vez de las más icónicas fotos que hay en Colombia, que son parte del archivo del Museo Nacional, como también son tus fotos, que ahora están parte de la historia del Museo Nacional de Colombia. Esta relación con Hernán Díaz duró toda la vida también. Bueno, estas fotos que estamos viendo en este momento fueron unas fotografías que me tomó Abdul Hayek, Abdu-Hayek. el gran Abdul. El gran Abdul las tomó para ilustrar un libro de poemas. Él estaba buscando una modelo que posara desnuda. Yo ya tenía la experiencia de haber posado para distintos artistas como te conté anteriormente, desnuda. Y yo me ofrecí para hacer las fotografías. Y bueno, estas fueron con las de Hernán, que tú también las tienes ahí presentes. Estas fueron unas fotografías que causaron pues gran escándalo en Colombia. Un escándalo educativo, porque era la primera vez que la gente veía así con tanta tranquilidad y con tanto arte, porque todas estas fotos que me hicieron, tanto Hernán como Patricia Abdul. y como Abdú, son de una delicadeza, el toque de la luz, todo fue hecho, claro, yo presté mi cuerpo allí como parte de esta creación, pero es absolutamente espectaculares. Y esta que vemos acá, Dora. Estas fotos fueron de mi época de Nueva York, después de Colombia, un poco empujada por estos escándalos que causaron mis desnudos en Colombia, pues yo me decidí ir a buscar mundo a otros lugares. Llegué a Nueva York, donde se abrió el mundo completamente para mí, porque allí se hablaba un lenguaje que yo estaba buscando hacía mucho tiempo,
que era poder expresarse libremente, poderse expresar libremente como modelo, como persona y como artista. A mi llegada a Nueva York, pues yo empecé a trabajar con una agencia, la agencia de Wallmena. Wilmina, sí. Wallmena, empecé a conocer muchísima gente importante de ese medio, entre ellos el gran fotógrafo Richard Avedon, y conocí al gran maestro Salvador Dalí, para el que estuve trabajando 3 años. Perfecto. Antes de montarnos en Salvador Dalí, que es una película surrealista, que una colombiana sea modelo y musa de Salvador Dalí y viva en el Pierre, con Gala, en estos últimos años de Dalí. Todas estas fotos que estamos pasando son parte de una carrera absolutamente fantástica como modelo en los 60, 70 de Dora alrededor del mundo. No solamente se convierte como una maniquí profesional que viaja por todo el mundo, sino que al mismo tiempo, ¿ok? Es parte de todo un movimiento en donde compañías como Marimekko, okay, una famosísima compañía escandinavia, si pronuncio bien, okay, de telas, te usaba como la cara de la compañía y tenías que viajar a Escandinavia y que los vestidos fueran cortados a tu cuerpo. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, en mis épocas de este modelaje, ellos me contactaron, la gente de Marimekko, porque ellos querían abrir el mercado en Estados Unidos y vieron la imagen mía, inmediatamente me contrataron como modelo exclusiva. Yo viajaba a Finlandia y allí me hacían las colecciones de ropa. Marimekko es una Increíble. compañía de diseño integral. Ellos no solamente diseñaban las telas, la ropa, sino que también porque Marimekko todavía existe, Estilo de vida completamente. estilo de vida absoluto. Todas las cosas de la casa, hasta las cucharas, los cepillos de dientes, los manteles, las cobijas, todo lo diseñaban ellos. Y Y viajas incluso. por todo el mundo, no solamente siendo la maniquí de Marimekko especial donde se hacen todas las colecciones, es sorprendente ver que no eligen una modelo rubia, sino una modelo latina para representarlos en el mercado americano. Aquí vemos una foto extraordinaria en México. Cuéntanos quién tomó esta foto, que es fantástica. Esta foto es de Jiro, un De Giro fotógrafo, en japonés. sí, una foto, un Wow. fotógrafo oriental que tuvo muchísimo éxito en los Estados Me Unidos. fascina, Giro. Y sí, y este vestido es de Oscar de la Renta. Desafortunadamente, gran parte del material mío, de las publicaciones de las revistas como Vogue, como Harper's Bazaar, pues las he perdido un poco porque las presté a otra revista que nunca me la regresó, pero afortunadamente tú recuperaste esta foto, Ha sido una pelea, que es una maravillosa. pelea. Pero aquí vemos, por ejemplo, los artículos en periódicos de los Estados Unidos, The New Face in Town, la nueva cara en la ciudad de Dora Franco, Colombia Dora Model of Exotica, la modelo colombiana que posó para Dalí. O sea, son miles y miles y miles de artículos que puede encontrar. Esta foto también es de Giro en México. No, esta foto fue hecha por Michael Bryant, un fotógrafo Buenísimo. espectacular de esa época en San Francisco. Yo, después de vivir y trabajar 3 años en New York para Salvador Dalí, decidí moverme a San Francisco, donde se encontraba una diseñadora de moda maravillosa que hacía estos vestidos, el vestido que estoy mostrando en esta fotografía. Ella me contrató como su modelo exclusiva en San Francisco y allí estuve 4 años. Tuve el privilegio de asistir al San Francisco Art Institute como alumna también.
Claro, maravilloso. Y aquí vemos también, Dora, obviamente tengo que darle un poquito, quiero hablar contigo toda la vida, como siempre, que es un placer hablar contigo, pero Instagram nos da solamente una hora y quiero terminar un poco esta época de tu vida para empezar a hablar de tu arte. Ok, vemos como aquí hay unas fotos del nadaísmo que son absolutamente fantásticas. ¿Quién toma estas fotos, Dora? Estas fotos las tomó Hernán Díaz Wow. para una revista americana que se llamaba en esa época Evergreen. Wow, qué belleza. Después yo estuve muy vinculada con el movimiento nadaísta. Bueno, estuve muy vinculada con el movimiento nadaísta y ellos publicaron un poema que escribió Gonzalito Arango. Ilustraron las fotos, ilustraron con estas fotografías el artículo. Bellísimo. Y bueno, solamente tener la oportunidad para cerrar, desafortunadamente con muy poco tiempo para poder concentrarnos en tu trabajo, este capítulo de Salvador Dalí. Llegas a trabajar como modelo de Dalí. ¿Y cómo es esta experiencia en el Pierre de Nueva York en los 80s, diría yo, 70s? Bueno, el cuartel general en los 70, en el 69, el 70, el cuartel general de Salvador Dalí estaba en el San Regis. Allí él tenía en el San Regis Hotel, él tenía allí su joyería y su estudio. En la época que yo lo conocí, él ya no pintaba tanto porque estaba un poco deteriorado de salud, ya no tenía muchísimo pulso, temblaba muchísimo, pero había mucho trabajo en la joyería. Él me contactó a una amiga, el amigo de una amiga mía en Nueva York, estupenda. Un día le comentó que Salvador Dalí estaba buscando una modelo para representar una virgen en un mural que estaba haciendo en Israel, que estaba comenzando a hacer en Israel. Y mi amiga sensacional, Arlette, le comentó a su amigo, Jean Larreaga, que ella conocía a alguien que podría servir para eso. Y concertaron la cita con Dalí. Jean Larreaga tenía un famosísimo restaurante en Nueva York que se llamaba Le Mistral. Por favor, existe todavía una estrella en la 57. Sí, en la 57. Y a ese restaurante iba Dalí siempre a comer. Él tenía una mesa y una silla especial allí. Bueno, llegamos a la cita. Yo iba toda vestida de negro, con un vestido negro largo y con el pelo todo lleno de trencitas chiquitas. Y inmediatamente yo entré con mi amiga Arlette al restaurante. Dalí se levantó primero, dijo, ¡oh! Y se arrodilló con su bastón y dijo, Clitemnestra. Tú eres mi Clitemnestra. ¡Qué maravilla! Y de ahí pues surgió una relación muy cercana entre los dos. Yo trabajaba muchísimo en su joyería mostrando las joyas y trabajaba muchísimo en los bocetos que él hacía para el supuesto mural. Pero como te digo, como te dije anteriormente, la salud de él ya estaba muy deteriorada, temblaba mucho para pintar, etcétera, etcétera. Pues estuve allí trabajando con él, con su grupo de gente maravillosa, por 3 años. Y vuelves a Colombia y ¡pum! Este self-portrait, que es de mis preferidos y que tengo el honor de tener en mi colección gracias a ti y a esta exhibición también maravillosa que hicieron en Barranquilla el señor Gustavo García, creo, donde mostró por primera vez tu trabajo en Colombia y empiezo yo a sentir que había necesidad de rescatar toda esta obra maravillosa que has tomado a través del tiempo. Porque considero que aparte de ser una extraordinaria artista, te mereces todo el crédito del mundo. Ok, ¿cómo empieza esto? Porque yo recuerdo llegar a Colombia, a Bogotá en el 89, y tú eras algo inalcanzable. Dora Franco era algo
wow, ¿ok? Te veía una mujer bellísima, una super mamá de tu hijo Michael, que es un hijo maravilloso. Ahora eres una super abuela, eres una super trabajadora incansable, todos los días le das y le das. ¿Cómo empieza este trabajo en donde, aparte de ser esa fotógrafa de otros, haciendo trabajos para otros, empiezas tú a hacer estos pequeños proyectos en donde son inspiraciones personales que tú quieres hacer como todos los artistas al final del día y que sean tu obra? ¿Cómo empieza, por ejemplo, esto, este trabajo de transparencia, de misterio, de luz, de color? A mi regreso a Colombia y tener más contacto, un contacto más profundo con Hernán, con Patricia, y que ellos me empujaron tanto para que hiciera fotografía, pues empecé una carrera portentosa y alucinante también, porque, en fin, toda la vida mía ha sido una cuestión de alucinación porque me han pasado cosas increíbles que no le pasan comúnmente a la gente. Allí yo empecé toda esta obra de creación con un grupo muy grande de gente muy creativa y maravillosa, donde estaba Emiro González, donde estaba el gran maquillista John Jairo Rangel. Esta, por ejemplo, es una modelo que es una sobrina de Miro que se llama Chiri, y yo reunía a la gente y empezaba a hacer este tipo de fotografías. Que no eran fotografías comerciales, eran unas fotografías para tu No blog. eran fotografías comerciales porque inicialmente no, mis fotografías nunca fueron comerciales. Después, con el éxito que yo tuve como fotógrafa artística y creativa, empecé a trabajar para las grandes revistas y para la industria de Colombia. Claro, pero siempre quedaban estos pequeños secreticos. Yo siempre he pensado que los grandes fotógrafos usan a las modelos durante el día para campañas de Coca-Cola o lo que sea, y luego les dicen, quédate un ratito más tarde, quiero tomar algo que tengo en la mente que tal vez no es para la campaña, pero estás perfecta para eso. Y hay Sí. un momento maravilloso en donde empieza esta transparencia de misterio, de color, de una obra granulada, revelada de una manera muy manual, y se esconde esta obra por 30, 40 años y empiezas a trabajar en ello. ¿Cómo empieza esta experiencia? En este momento, tú sabes, todos estamos en recesión. Este es un momento que nos está enfrentando a un modo de vivir y a un encuentro con nosotros mismos que ni siquiera nos imaginábamos. Claro. Este es el momento en que yo tengo miles y miles y miles de fotografías acumuladas. Que me ha ayudado a guardar mi hermana maravillosa, Julio Franco, y su esposo por muchísimos años. Y he empezado a escanear estas fotos y a darlas a la luz, que eran fotos casi que desconocidas. Y Qué maravilla. gracias a ti y a Gustavo y al Museo de Arte Moderno de Bogotá y a muchísima gente. La colección Arnexus, que también tiene fotografías mías, han empezado a publicitarse y a tener muchísimo éxito. Perfecto. Me encanta porque hay un trabajo de blanco y negro, pero al mismo tiempo hay un trabajo de color. Pero el color lo manejas de alguna manera con esa pictorial fotográfica de un color muy imaginario. No es un color en donde tú lo quieres transcribir como un fashion photography, sino como un arte. Ese es el logro de lo que quieres mostrar a la gente, este momento, por ejemplo, esta foto que tiene este halo de misterio maravilloso, de luz, ¿cómo funciona para lograr este tipo de imágenes en tu mente? ¿Las piensas o es el momento? Juan Carlos, yo tengo un gran amor por la nostalgia. Tengo Bello. un gran amor
por las imágenes del pasado y también del futuro. Y he descubierto que con la magia de la fotografía puedo juntar las dos. Puedo, como tú puedes ver en esta otra foto que tú tienes, que se llama The Silverhand, pues esa fotografía también tiene toda la nostalgia del futuro, del pasado, pero también se le ha inyectado, se le ha proyectado una cosa futurista que posiblemente en 100 años todos vamos a tener que pintarnos el cuerpo de plateado, porque los rayos interestelares, para protegernos de eso. O porque esa sea la moda, o porque esa sea la fuente de inspiración de ese momento, digo yo, ¿no? Pero ahí he mezclado mis dos ideas y mis dos amores, que son la nostalgia y el futuro. Como decir el blanco y negro y el color. Exacto, como eso, sí. ¿Por qué Y limitar una imagen solamente al color cuando también puede ser ahora, gracias a la tecnología, hecha en blanco y negro? Me parece fantástico. exactamente, Aquí, exacto. por ejemplo, hay una foto estupenda de esta señora que no conozco, Nacha, que ya nos vas a decir quién es, y podemos ver este momento que parece una muñeca pintada, que el pelo, la textura, si tú te acercas a la imagen, es casi polvo. Son espectaculares. ¿Quién es esta señora? Ella es una famosísima actriz argentina. Pero no solo en Argentina, ella es una actriz que tiene una talla mundial. Ella se ha presentado en los teatros de Nueva York, de San Francisco. Es una gran actriz. Esa foto sale de una sesión que yo estaba haciendo con ella. Ese es un momento en que ella termina de posar, termina de hacer el shooting y como que se relaja, como que se siente con ella misma, y ese fue el momento que yo capté la foto, cuando ella estaba más adentro hacia ella, porque lo que yo pretendo en la fotografía es captar el espíritu de la gente y el espíritu de los objetos y de las cosas que tengo enfrente. Eso, Claro. el espíritu para mí es muy importante. La fuerza y la sensualidad de las fotos. Claro. Este halo de misterio, de fotografía vintage granulada. Aquí vemos un grandísimo coleccionista, Alberto Chejeva, saludando, que tiene una colección espectacular de arte, y tuvimos la oportunidad de entrevistar. Y vemos, al mismo tiempo vemos cómo paso estas imágenes que estamos rescatando de tus archivos y viendo que son fotos tomadas en diferentes partes del mundo. Esta fue tomada, creo que en Rusia. En Rusia. Sí. Y ver cómo conservas y encapsulas este momento, pero al mismo tiempo descubrimos que la foto realmente era en color. ¿Okay? Y luego vemos este aplique de luz amarilla, de este mundo maravilloso. Hay un tema con relación, como tú lo dices, esta adoración a la nostalgia, okay, que tienes. ¿Por qué consideras, si, habiendo posado para Avedon, siendo modelo de Dalí, fotografiada por muchísimas personas, por qué hay este gran sentimiento de querer rescatar de alguna manera a través de las imágenes los momentos del pasado? Yo soy una persona con una visión muy futurista, muy abierta, que todos los días quiero alimentarme de cosas nuevas, ir a lugares nuevos, ver qué es nuevo en la moda, ver qué es nuevo en todas las cosas, pero considero que la verdadera columna vertebral del ancestro nuestro es la nostalgia, lo que nos alimentó. Visualmente, lo que nos alimentó espiritualmente en el pasado. Entonces, lo que yo trato en mis fotografías es de mezclar estos dos caminos, ponerlos juntos, como si tú tuvieras una licorera y echaras ese par de licores, los agitaras y ese es el resultado final.
Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cuáles los proyectos del futuro ahora son seguir rescatando todo tu archivo, seleccionándolo? Cada mes vamos a tener 8 o 10 imágenes que vas a ir recuperando poco a poco. Y yo he puesto esto un poco de presión al tema. Gracias a ti que me empujas. No, me parece importante poder rescatar toda esta maravillosa historia de tu trabajo a través de los años, no solamente para la felicidad que le diste a estos otros grandísimos fotógrafos que tuvieron la oportunidad, en donde, como tú lo dices, prestar tu cuerpo para poder de alguna manera ser inspirados, cómo logras ser parte de esta historia, de lo que es la fotografía en Colombia y ahora viviendo en Estados Unidos, pues de alguna manera estás teniendo el tiempo y trabajando en el tema y estamos muy contentos, Dora, de que seas parte de Art Design Project y estamos aquí para soportarte. ¿Qué mensaje le quieres dar a los fotógrafos jóvenes? Bueno, tú sabes que el hobby número uno del mundo hoy en día es la fotografía. Hay tantos miles de miles de miles de miles de fotógrafos cada día que surgen, cada día con imágenes maravillosas, porque la gran mayoría de esta gente es gente que sale de universidades y de escuelas de fotografía muy importantes y muy grandes. Lo que es importante es que lo que es importante y que se tiene que seguir viendo y que es una pauta para cualquier fotógrafo de cualquier edad y de cualquier sitio del mundo es que los grandes maestros, la gente que abrió la puerta como la puerta de la fotografía moderna, como Richard Avedon, y como muchísimos otros fotógrafos, es la pauta, es lo que tenemos que seguir mirando para aprender cada día más. ¿Me entiendes? La técnica avanza en la fotografía, la técnica avanza todos los días avanza, pero la verdadera esencia está ahí en esa cajita negra que nunca ha cambiado. Qué La maravilla. cámara fotográfica a través del tiempo y de todos estos años de progreso. Imagínate, cámaras para fotografiar la luna, para fotografiar las estrellas, para fotografiar los planetas, siguen siendo básicamente esa cajita cuadrada que se usó en un principio. Y eso es una magia increíble. Lo importante es empaparnos de eso y de los grandes maestros. Y lo veo, siempre estás muy actual. Tenemos una gran fotografía atrás de ti de un desnudo. Háblanos de último de esto. Esta fotografía pues fue hecha en Colombia para una de nuestras grandes divas, que sigue siendo una de nuestras grandes divas, posiblemente la única gran diva de Colombia, que es Amparo Grisales, gran amiga mía, persona muy cercana a mi corazón, ella y toda su familia, sus hermanas, su madre. Vivimos experiencias maravillosas y tuve el gusto y el honor de ser una de sus fotógrafas de cabecera, donde tomé esta foto, este desnudo de ella. Bellísimo, bellísimo. Muchas Dora, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por engrandecernos con tu conocimiento de experiencia de vida, por ser siempre una inspiración, una persona que tiene una energía absolutamente bellísima. Invito a todos a que te sigan en tu página y al mismo tiempo puedan ver toda la obra que tenemos ahora disponible tuya en The Art Design Project, en nuestras páginas como Artspur, Artsy y First Steps y en nuestra página web. Esta conversación va a quedar grabada en nuestro IGTV y de alguna manera queremos decirte que eres un ícono, que eres la persona más cool que he conocido en mi vida y te adoro y te agradezco muchísimo tu tiempo, tu paciencia, tu amor y tu cariño. Y aquí estamos apoyando
no solamente el futuro, porque hay que apoyar el pasado. Nunca hay que olvidar. Siempre hay que apoyar y rescatar y asegurarse de que estas personas sean parte de nuestra historia por muchos años. Gracias, Juan Carlos. Gracias por pensar en mí. Estoy muy emocionada. Mira todos los corazones que nos están No, mandando. Esto es maravilloso. maravilloso. Tú has sido un amigo único, incondicional y fantástico para mí. Muchísimas gracias. Un gran beso, Dora. Besos para ti y para todos Cuídate los que mucho. nos están viendo. Chao. Chao, chao.